Este video describe los pasos que deben realizar los docentes para cargar y sincronizar las respuestas de los estudiantes que presentaron en la modalidad offline. Igualmente, describe los pasos para consultar los resultados de los estudiantes que presentaron instrumentos de valoración en Evaluar para Avanzar 3.º a 11. Desde la página principal del ICFES, ingrese al sitio Evaluar para Avanzar 3.º a 11. Seleccione la opción Acceda a la plataforma. Allí encontrará el link para ingresar a la plataforma electrónica. También puede ingresar directamente a la plataforma electrónica Evaluar para Avanzar 3.º a 11 a través del siguiente enlace: https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/. Cada docente debe ingresar el usuario y contraseña para acceder a la plataforma Evaluar para Avanzar. En caso de que haya olvidado su usuario o contraseña, dé clic en ¿Olvidó su usuario? ¿Olvidó su contraseña? Seleccione la institución educativa sede jornada para la cual va a realizar el proceso de cargue y sincronización de respuestas y en modalidad seleccione Presentación Offline y dé clic en Continuar. Seleccione del menú superior la opción Sincronizar respuestas. Seleccione la fecha de presentación y dé clic en la opción Elegir archivos. Seleccione los archivos .plx que contienen las respuestas de los estudiantes para los que va a realizar el proceso de sincronización. Puede seleccionar uno o varios archivos de respuestas. Al seleccionar la opción Abrir, se muestra que se realizó el cargue del archivo seleccionado. Cuando se selecciona la opción Subir, se carga el archivo seleccionado y se muestra el resultado del proceso, indicándonos el total de archivos que fueron sincronizados. Para sincronizar archivos de respuestas de estudiantes de la misma institución educativa sede jornada, pero de otra fecha de presentación, debe regresar al menú Sincronizar respuestas, seleccionar la fecha de presentación y elegir los archivos .plx correspondientes. Para sincronizar archivos de respuestas de otra institución educativa sede jornada, debe regresar al menú principal y seleccionar la institución educativa sede jornada para la cual va a realizar el proceso de cargue y sincronización de respuestas. Y en modalidad, seleccione Presentación Offline y realice los pasos que se describieron previamente en este video. A continuación se describe el procedimiento para consultar y descargar los resultados de los estudiantes que presentaron instrumentos de valoración en Evaluar para Avanzar 3.º a 11. Seleccione del menú superior la opción Histórico de reportes e ingrese a Consulta de reportes. Se mostrarán los resultados de cada grado, curso e instrumento de valoración que se han generado derivados de las modalidades de presentación que ha empleado para presentar a sus estudiantes. Utilice el icono de descarga identificado con una flecha para descargar los resultados. La plataforma le mostrará una ventana de confirmación informando que va a descargar el reporte del instrumento de valoración, en este caso, matemáticas, del grado 4 y la fecha de presentación. Guarde el archivo .zip en la ubicación de su preferencia. Sugerimos que utilice una carpeta identificada con el grado e instrumento para el que está descargando los reportes. Al abrir el archivo .zip, encontrará dos archivos en Excel, uno denominado Sábana y el otro Reporte. En el menú superior, Descarga de material, descargue la guía de uso e interpretación de resultados en la que encontrará la descripción de cada uno de estos archivos.
Recuerde descargar también la guía de orientación del grado e instrumento de valoración para el que descargó el reporte de resultados. Agradecemos su constante compromiso con el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país a través de la implementación de estrategias como Evaluar para Avanzar, la cual fue concebida como una herramienta de apoyo a los docentes para contribuir en el seguimiento y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes a través de instrumentos de valoración. La educación es de todos.